domingo para todos. Bienvenidos a un nuevo Check-in TV. Hoy con este marco espectacular de la Iglesia de los Capuchinos en la provincia de Córdoba. ¿Por qué? Porque Córdoba lanzó su temporada de otoño. Comienza una época hermosa para que visites esta provincia. Así que te invitamos a ver un bloque 1 lleno de paisajes de las sierras cordobesas. La Agencia Córdoba Turismo tiene una sede física, además en esta ciudad de Rosario, que es estratégica para el turismo provincial. Después de un tiempito que no nos encontrábamos con los hermanos de Rosario, nos tocó venir ahora con motivo del workshop de la Asociación Rosarina de Agentes de Viaje y además para inaugurar una nueva oficinita que hay en una de las galerías más concurridas en la capital, de acá, en el centro, perdón, de Rosario. Así que estamos acá junto al sector privado, presentando la oferta turística de otoño a los medios de comunicación y a todos los rosarinos y santafesinos que generalmente nos visitan durante el año. Rosario siempre junto a, no solamente por densidad demográfica, junto a Buenos Aires y Córdoba capital, es de las ciudades que más nos visitan a nivel nacional, sino la proximidad, toda la inversión que se ha hecho de parte de la provincia de Córdoba en materia de infraestructura vial. Los rosarinos aprovechan la autopista y después se distribuyen dentro de Córdoba en una hora y media, estar en cualquiera de nuestros valles. Así que entre 4 y 5 horas, un rosarino puede estar cenando en un restaurante de Córdoba capital o en la costanera de Cardopaz o en Villa General Belgrano, en cualquiera de nuestros destinos turísticos. Eso significa que los fines de semana de por sí, ya sin necesidad de que sean un fin de semana largo, hace que tengamos visitantes de Santa Fe, de Rosario. Y bueno, después particularmente la Semana Santa nuestra y el otoño en sí. La Semana Santa, por suerte, hace prever o suponer de que va a tener una ocupación casi plena. Ya volvieron los grandes festivales, ustedes lo saben, siempre cuidando la seguridad sanitaria y siempre con mucha responsabilidad por parte de nuestros municipios en la organización junto al sector privado. Así que para Semana Santa se repiten también muchas fiestas gastronómicas, vuelve a la masa vienesa, los sabores serranos Santa Rosa de Calamuchita, la Feria de las Artesanías en Córdoba capital, que vuelve al predio ferial. Hay una propuesta de la ciudad de Córdoba también vinculada a la gastronomía. Los festejos religiosos, y hablar de Brochero, que impacta sobre todo tras la sierra. Así que no les voy a contar nada nuevo que no sepan que tiene la provincia de Córdoba como oferta, pero sí a los santafesinos invitarlos no solamente en Semana Santa, sino desde ya en cualquier época del año. Nora Cingolani, soy la responsable de los caminos del vino de la Agencia Córdoba Turismo. Estamos hoy aquí en Rosario acompañando la invitación que venimos a hacerle a nuestra provincia hermana de Santa Fe, a la ciudad de Rosario, de la Agencia Córdoba Turismo para que nos visiten este otoño, Córdoba en otoño, que es maravillosa. Y trajimos para invitarlos los caminos del vino, un recorrido a través de 4 de las regiones que tenemos vitivinícolas, un ejemplar de cada uno de esos vinos, para que puedan tomarle el gustito a los que le espera en Córdoba. Hoy en la provincia de Córdoba tenemos distribuidos en 5 valles 25 proyectos enoturísticos. Los vamos a recibir con degustaciones, con picnic entre los viñedos, con comida, con restaurantes, con alojamiento. Así que, bueno, hoy Córdoba es una propuesta vitivinícola de primer nivel. Logramos en este último tiempo la calidad del vino que buscábamos con excelentes productores, con mucha responsabilidad en su producción. Por ende, estamos orgullosos de ofrecer este producto turístico y enológico. Así que los invitamos a probar, a conocer Córdoba desde otro lugar
desde el organoléptico, a que nos puedan oler, degustar y acompañar toda nuestra gastronomía que tanto nos identifica. La característica principal es que son pequeños proyectos con alta calidad. Veníamos de una época ya por fines del siglo pasado de cantidad de vino y nosotros nos enfocamos en la calidad y en pequeños productores. Nuestros proyectos rondan entre 2 a 10 hectáreas, entonces cada uno logra esa identidad y esa calidad que está buscando. Siempre recomiendo las zonas que vas a disfrutar turísticamente, pero si haces un recorrido histórico, arrancaría por Colonia Carolla, donde nació allá con los jesuitas hace 400 años la producción vitivinícola. De ahí podés ir hasta el norte, San Pedro Norte y Chilín. Pasás por Punilla, cerca de la cumbre, hay dos proyectos muy interesantes. Tras las sierras, con unas propuestas increíbles en la zona de San Javier y en toda su zona aledaña. Y terminar en Calamuchita, en la zona de Villa General Belgrano, Villa Ciudad Parque, Los Reartes, con proyectos todos garantizados de buen nivel. Los esperamos todo el año, pero este otoño las bodegas y los viñedos van a estar hermosos esperándolos. La Posada del Quenti, un spa médico en medio de las sierras cordobesas, con planes para bajar de peso, dejar de fumar, reducir el nivel de estrés y revitalizarse. La Posada del Quenti Medical Spa and Resort. Entre en www.quenti.com. Seguí todos nuestros viajes en Instagram. Nos encontrás como Check-in TV OK. Hola, yo soy Anuka, guía del Parque Estancia La Quinta. El Parque Estancia La Quinta es un parque municipal de la ciudad de Villa Carlos Paz. Antiguamente este parque fue una estancia jesuítica de principios del siglo XX, donde bueno, la Compañía de Jesús se instala primero a traer a sus estudiantes desde la ciudad de Córdoba a pasar la época estival y veraneo, y luego con el tiempo empiezan a crear una estancia productiva agrícola ganadera y a hacer las construcciones que nosotros conocemos hoy como el casco de la estancia. En el 1996 se recupera este parque en manos de la municipalidad y ya en el año 2000 lo nombran Patrimonio Histórico Municipal. Y a partir ya del año 2006 que está restaurado y está abierto al público en general. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Soledad, yo soy una de las guías de este lugar. Tenemos 5 hectáreas, es un parque o conocido también como un pulmón verde aquí de la ciudad de Carlos Paz, donde la gente puede venir a recorrer, a caminar, a tomar mate en este espacio. Hay diferentes senderos para recorrer. Estamos a la vera del río San Antonio. Contamos con 2 salones, uno donde se encuentra el Museo Arqueológico Numba Charaba y otra sala de exposiciones, donde durante el año tenemos una muestra que cuenta un poco la historia de esta estancia, que fue una estancia jesuítica en su momento, y la historia de Carlos Paz. Tenemos 2 sectores también en el parque donde hay una plaza saludable y una plaza así con juegos para niños. Entonces hay gente que viene puntualmente a disfrutar de la naturaleza, a hacer ejercicios, a recorrer el lugar por su cuenta. Y después también tenemos esta opción que decía de la visita de los salones y de conocer un poco más de la historia de este lugar, desde los pueblos originarios hasta actualmente, digamos, la historia de la ciudad en sí de Carlos Paz, en donde nosotros ofrecemos visitas guiadas. Estas visitas guiadas tienen horarios, ahora por la temporada de verano, estamos teniendo 2 horarios a la mañana y 2 horarios a la tarde. A la mañana a las 9 de la mañana, a las 10 y media, después a la tarde a las 16:30 y 18 horas. Y durante el año esto también se suma con, aparte digamos, la visita de los turistas o la gente misma de Carlos Paz, trabajamos mucho con las escuelas.
Los invitamos entonces a que puedan venir a conocer este espacio, Parque Estancia La Quinta, que queda en la ciudad de Villa Carlos Paz. Recordarle que la entrada es libre y gratuita, que está abierto durante todo el año, de lunes a lunes nos encontramos en este lugar. El parque está abierto de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Poder disfrutar de este espacio al aire libre, venir a tomar mates, caminar, conectar un poco con la naturaleza y a conocer un poco de la historia de nuestra ciudad. Con estas hermosas imágenes de las sierras cordobesas nos despedimos solamente por este bloque. Aprovecha para seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como Check-in TV OK y también podés buscarnos en nuestro canal de YouTube como Check-in TV. Nos vemos en un ratito. Volvé a lo esencial. Entregate al silencio. Contemplá la belleza. Disfruta los aromas. Relájate. Sentite en plenitud. Semana Santa. Reencontrate en Villa Carlos Paz.